Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos! Today we've got something special for you. We're going to talk about football, would you believe? It's going to be a very short conversation. Sí. Yeah. We're going to talk about football in Spanish and then we're going to do a test. We're going to ask you what our opinions were or what we said specifically, and so you've got to understand what we're saying in Spanish, okay? The test's in English, so it's going to be okay. Vale. It's going to be okay. It's going to be okay. Vale, entonces, hablamos de todo en la segunda parte. Oye, Cintia. Acabas de volver de la casa de tus padres, ¿verdad? Sí. Y allí viste el partido, ¿no? Efectivamente, allí sí. Vi el partido de España contra Inglaterra. Sí. La final. La final. Uh-huh. ¿Y qué tal te fue la experiencia? Depende de qué tipo de experiencia. El partido, a ver, yo no sigo el fútbol, normalmente no me interesa. Lo vi porque estaba en casa de mis padres. Claro. El partido, buenísimo. Uh-huh. Buenísimo, me gustó. No entendía por qué había faltas. Y ahí está el problema. Yo no entendía por qué de repente el árbitro... Porque yo no veo fútbol y no entiendo de fútbol. No me interesa, no me interesa. Si gana España, muy bien, pero pues no pasa nada. Cometí el error, el gravísimo error... de hacerle a mi padre varias preguntas sobre ¿y por qué ha pitado el árbitro? ¿Y por qué? Y mi padre... el cabreo de mi padre iba increciendo. Entonces mi padre estaba muy enfadado conmigo porque estaba interrumpiendo el partido. Y le dije a mi padre, pues el comentarista no para de hablar en todo el partido, nadie le dice nada, yo solo te hago preguntas. Así que mi padre muy enfadado conmigo por interrumpir, pero muy bien. Ganó España, tú estabas en casa solo, sí. Llorando seguramente, cantando... Que no, llorando no. Es que no, yo no vi It's el not partido. Coming home. Yo no vi el partido. De hecho... me encuentro tan lejos de ese mundo que estaba haciendo un vídeo y diciendo, pues hoy precisamente juega Inglaterra contra España en la Copa Mundial, ¿vale? Obviamente no. Mundial no, era la Eurocopa. Mundial. Eurocopa. Eurocopa, sí. Por eso. Y yo pensaba que era la Copa Mundial. No, la Eurocopa en este... No tengo ni idea de cuándo es... la Liga Mundial en dos años. Ni idea. Ni no sé. Idea. A ver, yo vi el partido porque mi hijo, Sebastián, quería ver el partido en casa de su abuelo, bueno, de sus abuelos. Entonces, pues, fuimos allí y nos quedamos allí. Sebastián apoyaba a los dos equipos, pero más España, porque decía que le gustaba más España. Damián, España. España. Y por supuesto, mis padres, España también. Claro. Entonces yo pues dije, bueno, pues lo veo y que gane el mejor y ya está. Claro, ¿sabes? Sebastián se encuentra en dos campos, por ser bilingüe, padre inglés, madre española. Entonces, pero él decía que quería que ganara sí. España, ¿no? Sí, eso es. Sí. Y bueno, pues ganó España muy bien, me alegro. Sí. Y ahora pues puedo ir con la bandera de España y no pasa nada. Mm. Porque después la bandera está muy politizada. Ah, sí. Ahora sí, tú puedes ir. Igual que también politizan ahora el fútbol y todo lo quieren politizar y poner en categorías de... Sí. Nunca me ha gustado el fútbol, nunca me ha interesado, Cintia. Cuando era niño... Y menos cuando pierdes, ¿no? No, es que no me importa, no me importa, no, tú puedes decir lo que tú quieras, Cintia, pero no me importa. No, no, sí, me la importa. Verdad es que no me... No me importa, pero cuando era niño, mi padre me llevaba a casi todos los partidos de Sunderland, ¿vale? Al estadio sí, de sí, Sunderland. Sí.
Y qué miedo me daba, qué miedo me daba. Tanta gente, Sí. tanta. Sí, y siempre estábamos en el. Creo que estábamos en el Roker End. Antes, ya tiene un estadio nuevo, creo, pero. Y yo así, con todos los hombres, con su Bovril y gritando. No me gustó. Ya, puede dar un poco de miedo, ¿no? Yo Con creo que los ultras. tengo Bueno, los hooligans, ¿no? una fobia ya de. Gracias al Roker End. Peor en el Football End, pero bueno. Yo creo que, bueno, yo fui una vez a ver un partido, pero no fui a ver el. Bueno, a mí me gusta más el Real Madrid, aunque me da igual, pero me gusta más el Real Madrid. No fui a Bernabéu, fui a ver un partido de Atlético de Madrid con un amigo, su tío nos llevó. Y recuerdo a mi amigo que decía: "No digas que eres del Real Madrid aquí". Y me gustó mucho. Es que a mí me da igual, yo. Sí. ¿Sabes? No sé. Si hubiera ganado Inglaterra, pues sí. Si han sido mejor, ¿sabes? Un mejor equipo, pues muy Claro. bien. Pero en este caso, pues ha ganado España. Hay gente que lo toma muy en serio, Cintia. Lo Muy en sé, serio. lo sé. Pero ¿qué más da? En 4 años hay otro. No sé, otra competición de estas y ya está. Claro. Pero Sí. España va muy bien, ¿no? En los deportes en general. Sí, mi padre me dijo que España ganó el tenis, fútbol y también vela. Vela. Pues muy bien, pues qué Bien. bien. Ojalá nos pagasen algo a los españoles cada vez que ganara una selección. Unos 50 euros, ¿no? En el banco, algo así. Entonces estaría yo ahí con la enfermera. Que gane España. Qué bueno. Okay, so there you are. That was a brief chat on football. Now we're going to ask you some questions to see whether you picked up Okay. on everything. So I'll ask one and then you ask one, yeah, based on the Yes, okay. conversation. Okay. So, where has Cynthia recently been? Where have you been, Cynthia, recently? To my parents. Aha. And what did she do there that was special? Well, two things. And get my dad. Well, that's not special, really. Argue with your dad, that's normal. watch the match. And watch the match. Okay. Who lost the Euros? Everybody knows that. They didn't need to understand the conversation, Cynthia. It's just for you to say. England lost. I should have bet something with you. Like if you win. No, because then you don't do it. No. Why doesn't Gordon like football? Well, I said that my father used to take me to the Sunderland matches when I was a kid, and I didn't like the atmosphere. It used to scare me, and I think it created a phobia, a football phobia. ¿Cuántos años tenías? Seis, Ay, muy siete, chiquitito, muy sí. chiquitito. Sí. Okay. Why was Cynthia's dad getting angry with Cynthia? What was she doing that was making him angry? Anything could trigger my dad off these days. I was asking him questions about the match and the what fault? No, what do you call it? The las faltas. The When things they. that people do wrong. Okay, I'm sure there's a word for it. For faltas. Fouls? I don't know. I don't know what they're Okay. called. Yeah, the things that people do Las wrong, and the faltas. referee has to blow the whistle. Voy Yeah. a buscarlo. Espera. It's got to be foul because it doesn't say anything else. Fouls. Who was Sebas supporting? So he w Cynthia explained that he favoured Spain, but because he's bilingual, he kind of was torn between England and Spain, but he favoured Spain. Who did Damien support? Who did he want to win? Damien supported Spain. It was definite Spain. Definitely Spain. Yeah.
And who did Cynthia's dad want to win? I don't think you need to understand that one. España. I think you could intuit that one. Gordon made a mistake, and instead of the Euros or the Euro Cup, he thought we were playing what kind of match? I thought it was the World Cup. That would have been even worse, eh? Losing the World Cup in the last moment. Yeah, it just shows how close I am to football. So how did you do? So we've just asked a few questions about the conversation. However, if we've missed something that you really picked up on, put it in the comments and let us know. And also you said this and we can confirm whether we did or not, yeah? Eso es. Pues eso es todo, Cintia. Muchas gracias. Y gracias a vosotros. Gracias. Y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.